Bonjour à tous et bienvenue au col de la Pierre-Saint-Martin. Dans quelques minutes aura lieu autour de cette borne frontière numéro 262 la traditionnelle cérémonie du tribut des trois vaches. Parchavan, 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 Parchavan. Estamos en la Piedra de San Martín, en el Collado de Hernaz, y la ceremonia que aquí se hace pasa por ser el tratado más antiguo de Europa en vigor. Le traité se fait pour l'eau, l'herbe et le sang. Résume parfaitement les raisons de notre présence ici ce matin. Dedans deux ans. Pero no se puede hablar de zona de frontera como la conocemos en la actualidad, como una división administrativa radical. Es un lugar de encuentro y cómo se gestionaba esas partes comunes, pues con los tratados de facerías o de paz entre las dos vertientes. Es una riqueza, es una variedad de vivir también con los españoles. On fait perdre en España gracias al traité. Ici, on est donc à la Pierre Saint-Martin. Ici, c'est la vallée de Barretous. Et donc, on vient des villages vers Vestiv, ici, à la Pierre Saint-Martin, avec les troupeaux de juin à septembre. La manera de luchar las mujeres en la ganadería es hacer lo que estamos haciendo, es coger las riendas de las explotaciones y demostrar a la sociedad que sí que somos capaces. Y demostrarlo es esto, es llevar el día a día, es estar al pie del cañón y es no dejar que mueran las cosas. Es posible que se entienda que sin pastores este paisaje va a seguir igual o estos territorios van a seguir igual, van a seguir unos años. Si tienes una perspectiva a largo plazo, va a desaparecer. En el siglo XXI, para nosotros, además de historia, es también una fiesta. Es un punto de encuentro porque al final la Piedra de San Martín, en pequeño, es el Pirineo. Y el Pirineo no nos separa, sino que nos une.